Buenos días. Permítame en primer lugar agradecer a las instituciones, a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia y a la Facultad de Economía de la Universidad de Externado por la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes este simposio realmente en el que quedo. Y bueno, yo voy a cambiar completamente de tercio y voy a referirme al problema de la economía ambiental, tratando de relacionar la situación en la que se encuentra la economía ambiental y la microeconomía. Bien, la economía ambiental aborda la problemática de entender cómo funciona la relación entre economía y medio ambiente desde una perspectiva que se puede focalizar en tres grandes bloques, que serían las tres grandes contribuciones que intenta proporcionar para una mejor gestión de la problemática ambiental. La primera es un intento de entender las razones por las cuales se produce esta degradación del medio ambiente. ¿Por qué nuestra sociedad en su funcionamiento está llegando a una situación que puede ser incluso en algunos casos insostenible? Y por supuesto, esto tiene una conexión directísima con la microeconomía, porque el foco de atención va a ser el comportamiento racional de agentes que tratan de resolver problemas que, como siempre en economía, en microeconomía, son problemas de maximización condicionada en un contexto determinado con una serie de restricciones dadas. Por lo tanto, como veremos, esta primera parte de la contribución de la economía ambiental es de suponer que ayuda a entender mejor por qué se producen los problemas ambientales y, de la mano de una mejor comprensión de esta problemática, ayuda también a diseñar medidas de solución más eficientes. El segundo problema es un problema obvio. Si gran parte de los problemas ambientales se producen por el hecho de que los agentes resuelven sus problemas en un contexto de fallos del mercado, básicamente todos los que tienen que ver con el mundo de las externalidades y por lo tanto de ausencia de precios, un paso elemental y un paso inevitable es tratar de encontrar ese valor que proporcionan los activos naturales y que el mercado no nos está informando sobre él, para poder introducirlo en el proceso de toma de decisiones. Y en este sentido se hace necesario, por tanto, valorar económicamente qué es lo que los activos naturales nos proporcionan como sociedad. Y este sería el segundo gran pilar de la contribución de la economía ambiental. Un problema obvio de microeconomía. Y en tercer lugar, como es natural, una vez que el problema está más o menos entendido y que la valoración de los servicios de los activos naturales nos han aproximado en alguna medida a encontrar cuál sería el nivel de contaminación óptimo o el nivel de degradación óptimo, aquel con el cual estaríamos conformes, la tercera problemática es obvia. ¿Cómo lo alcanzamos? ¿Qué hacemos para que la gente, para que los agentes, para que las empresas, para que los ciudadanos, para que el gobierno cambie su comportamiento de tal manera que nos aleje de un camino que era ineficiente y nos lleve hacia un mayor bienestar social? Y este es el campo de lo que se denomina la política ambiental. Distintos medios, mecanismos, medidas para tratar de modificar el comportamiento de quienes nos están degradando el medio ambiente. Y estos son los tres pilares de lo que constituye fundamentalmente la economía ambiental. Bueno, ha saltado una transparencia que estaba justo antes de esta, pero déjenme tratar de ilustrarles con un par de ejemplos, nada más,
lo que supone la contribución de la economía ambiental en el primero de estos apartados que les he mencionado. Es decir, ¿cuál es el riesgo que se corre cuando se olvidan las lecciones básicas de la economía y en este caso de la microeconomía? Decíamos que muchos de los problemas ambientales tienen que ver con un comportamiento racional por parte de personas o por parte de agentes que quieren resolver un problema y lo hacen de forma óptima en un contexto de determinadas restricciones, tanto económicas como institucionales. La transparencia que está ocultada detrás de esta ponía un primer ejemplo que es obvio y que todos ustedes conocen bien, que es una política encaminada a resolver un problema de contaminación ambiental en Ciudad de México, precisamente. Y era la política del hoy no circula. Todos sabemos que tuvo como resultados exactamente los contrarios a los que se buscaban. No solo se resolvió el problema de la contaminación, sino que se incrementó y se empeoró la problemática de la contaminación atmosférica en Ciudad de México. Bueno, probablemente una buena modelización de cuál era el origen del problema hubiera permitido evitar este resultado. Simplemente, si uno se fija en dónde está actuando y en qué circunstancias la persona está resolviendo el problema que nos llevaba a la degradación ambiental, se dará cuenta que probablemente la solución que estaba esperando no sea la que finalmente se adopte. La persona estaba utilizando el automóvil para hacer una serie de cosas, como hacemos todos nosotros cuando lo cogemos. Y lo estaba haciendo porque quería resolver un problema como podía ser el de ir a trabajar o el de llevar a los niños al colegio. Y lo estaba haciendo de forma óptima porque, por supuesto, que había contemplado otras alternativas y una vez vistas unas con otras, resultaba que la más eficiente era esta. Ahora usted le introduce una restricción adicional y le dice, usted no puede resolver el problema de la forma como lo está haciendo durante 3 días a la semana. Entonces yo lo obligo a resolver ese problema de otra forma. Pero claro, esa otra forma implica que hay distintas posibilidades para resolverlo. Usted piensa, bueno, la persona lo que hará será tomar el autobús y de esta forma ir hacia el servicio público. Pero no es la única alternativa. Y lo que la persona hará será comparar los precios relativos, los costes relativos de resolver ese problema de distintas formas. Por supuesto, una forma de resolverlo es ir en autobús. Pero otra forma de resolverlo es comprar un coche de segunda mano que tenga el dígito que a usted le falta, que sea par o impar. Y comparando los costes relativos de las dos cosas, dio la casualidad de que esta segunda alternativa era mejor que la primera. Con lo cual, lo que usted tiene ahora es un incremento del parque automotriz en la ciudad con coches de segunda mano comprados en el resto de la República, que son menos eficientes porque son más viejos y están peor ajustados que los que usted está dejando en casa porque ese día no pueden circular. Con lo cual, usted lo que hizo fue empeorar el problema. Una buena modelización, como después hicieron las autoridades del Distrito Federal, de este comportamiento racional por parte de un agente probablemente hubiera ayudado a evitar este problema. Pero fíjense en este segundo caso. No sé si alcanzan ustedes a leer bien lo que tenemos aquí. Este tiene que ver con el transporte público. Esto está tomado de un proyecto de la Unión Europea que se llama Externe, que son los costes ambientales de la generación de energía. Originalmente este proyecto, y ahora está en su tercera fase, se dedicó a analizar cuáles eran los costes ambientales de generar energía eléctrica para tratar de hacer viable este principio de que quien contamina paga, para introducir esto dentro de los costes que se deben de pagar por la generación. Pero además de recorrer esta vía, también abrió un segundo componente que eran los costes ambientales de mover personas a través de distintos medios de transporte. ¿Cuáles eran estos costes ambientales? Y lo que tienen ustedes aquí es un resumen de una comparación
en distintas ciudades europeas de los costes ambientales de mover 100 personas a lo largo de un kilómetro, medido en euros, ¿verdad? Hasta 5 euros que tenemos en el eje horizontal. Y este es un análisis, como debe de hacerse, de ciclo de vida. Porque para que usted lleve a una persona en autobús o en tranvía o en tren o en automóvil de un lado a otro dentro de una ciudad, usted ha tenido que producir el autobús, usted ha tenido que construirlo, usted ha tenido que llevarlo al sitio donde va a operar, usted ha tenido que mantener las calles, usted ha tenido que producir la gasolina, en fin, todo lo que es el análisis de ciclo de vida, que es lo que le muestran los distintos colores de las barras, ¿verdad? La longitud de la barra es el coste total y el color de la barra le indica a qué parte de este ciclo de vida se corresponde este coste. El verde es el uso del el azul es el uso del vehículo, el rosa es la producción del vehículo, el amarillo es la producción del combustible y el verde es el mantenimiento y producción de las infraestructuras. Bueno, aquí aparece algo que probablemente a todos nos parece intuitivo, y es que llevar a una persona en autobús o llevar a una persona en autobús es menos contaminante que llevarlo en automóvil, y eso es lo que las distintas franjas le están señalando. Fíjense que estamos hablando de una persona un kilómetro o 100 personas un kilómetro, luego está normalizado, ¿sí? Bueno, pues, sin embargo, hay algo aquí que choca un poco a la intuición, y es el caso de Londres. Fíjense ustedes en el caso de Londres y comparen el coste ambiental de llevar a una persona en Londres en un autobús y en un automóvil de gasolina. Bueno, da la casualidad que es menos contaminante utilizar el automóvil que utilizar el autobús. Razones hay muchas, de todo tipo. Un resultado como este tendría que preocuparle. No solo tendría que preocuparle, tendría que invitarle a diseñar mejor las políticas que usted va a tratar de implementar para resolver los problemas de contaminación. Porque lo que aparentemente funciona en cualquier otro sitio, en su ciudad, no. Y usted tendría que analizar cuáles son las causas y tratar de ver por dónde lo puede resolver. Con esto les quiero decir que efectivamente la economía ambiental tiene una contribución que no es desdeñable desde el punto de vista de entender bien cómo se determinan los problemas ambientales, cuál es su origen, cuál es el comportamiento que los genera y en qué circunstancias se resuelve el problema que la persona que nos está degradando o la empresa que nos está degradando el medio ambiente, el problema que quería resolver, ¿verdad? Solo por darles un par de pinceladas con respecto a este resultado, ¿verdad? Hay varias políticas que confluyen para explicar este resultado aparentemente paradójico. Si ustedes han estado recientemente en Londres, recordarán primero que las tarifas de entrada con un vehículo a la ciudad de Londres, las tasas que hay que pagar son altísimas. Con lo cual, usted no lleva vehículos que vengan ocupados por una persona, sino que vendrán ocupados por 4 o 5. Con lo cual ya reduce el coste por persona de la renta. En segundo lugar, usted tiene un buen sistema de metro en Londres que compite con el sistema de autobús en superficie. Y en tercer lugar, algo que es muy típico de muchas ciudades, por ejemplo en la que yo vivo, y que nos llevaría a hacer la siguiente comparación. Usted utilizó el automóvil para ir a trabajar, pongamos por caso. Pues vamos a repasar brevemente qué hizo usted. Usted se levantó, bajó al garaje o bajó a la calle, puso en marcha el coche y durante 30-35 minutos lo estuvo conduciendo hasta que finalmente lo aparcó en el sitio donde usted trabaja. Y por la tarde, cuando terminó de trabajar,
hizo lo contrario. Volvió, subió al coche y durante 25 minutos o 30 utilizó el coche y llegó a su casa. Usted ha utilizado el coche una hora. Lo ha tenido el motor en marcha una hora. Ahora, para que usted pueda coger un autobús, ese autobús tiene que empezar a funcionar a las 6 de la mañana. Va a estar unas cuantas horas. Ahora, durante algunas de esas horas va a ir medio lleno, o casi lleno, o lleno del todo. Pero ¿y en las horas valle? Van vacíos. Y sin embargo, tienen que seguir. Tienen que seguir. Con lo cual, los costes por persona empiezan a elevarse, ¿verdad? Y, como ven ustedes aquí, no siempre salen las cuentas. No siempre salen las cuentas. En ese caso, es mucho más eficiente un autobús de empresa que le traiga y le lleve al puesto de trabajo, aunque tenga que hacer un recorrido más largo al principio y al final, que un autobús urbano, ¿verdad? Que esté todo el santo día circulando. Bueno, este era el primer ejemplo, un par de ejemplos sobre la necesidad de tener en cuenta claramente cuál es el problema que se quiere resolver y por qué se generó. Aquí tenemos un segundo ejemplo que tiene que ver con una disciplina muy próxima a la economía ambiental, que es la gestión de recursos naturales, en la que también observamos una fortísima ineficiencia, ¿verdad? Un agotamiento de recursos naturales. Una política óptima de gestión de los recursos naturales es la que nos proporciona la regla de Gottlieb, ¿verdad? Que básicamente lo que le quiere decir es que usted tiene que llegar a una tasa de extracción tal, la tasa de extracción de equilibrio de un recurso natural, como por ejemplo el petróleo o el gas natural, sería aquella que le hiciera indiferente entre dejar el último barril bajo tierra o sacarlo. Que el rendimiento para usted fuera el mismo dejándolo bajo tierra que sacándolo. Si usted lo saca, lo ha transformado en dólares. Y el rendimiento es el tipo de interés que le puedan dar por los dólares que usted obtuvo. Si lo deja bajo tierra, el único rendimiento que usted obtendrá es que ese barril se revalorice. Por tanto, la regla de Gottlieb le dice es que usted debe sacar los barriles de petróleo a la velocidad tal que la tasa de interés que le dan por los dólares que usted obtiene cuando lo saca sea igual a, si el caso es de un recurso natural renovable que tiene una tasa biológica de crecimiento, sea igual a la tasa de crecimiento más la revalorización. Sería el caso de los bosques, por ejemplo. ¿Cuándo aparece una gestión subóptima? Es decir, una extracción excesivamente rápida de los recursos naturales. Cuando la tasa de interés con la que estamos trabajando supera la tasa de interés que deberíamos utilizar en este caso. A mayor tasa de interés, mayor velocidad de extracción, porque más es lo que usted exige a lo que se queda bajo tierra, que le rinda para no sacarlo. Cuando usted sube las tasas de interés, ese rendimiento no se produce. Piensen ustedes, por ejemplo, en el rendimiento de los árboles. El árbol tiene, si usted ve el bosque como una fuente de madera, la tasa de rendimiento de un bosque es la tasa biológica de crecimiento de la madera. Si usted no corta la madera, lo que obtiene a cambio es que el año que viene tiene más madera. Lo mismo que con un banco de pesca. Usted tiene más biomasa pesquera. Ahora, si el tipo de interés sube, la madera convertida en dólares le genera un rendimiento mayor que la madera en árbol, puesto que la tasa de rendimiento de los dólares es mayor que la tasa de crecimiento del árbol, y entonces usted corta el árbol. Ahí es cuando le viene el problema. Cuando usted utiliza tipos de interés que son más altos de los que socialmente deberían ser los utilizados para llegar a este equilibrio. Normalmente decimos, bueno, pues entonces que sea el Estado el que decida, con una tasa de interés social a qué velocidad deberíamos extraer los recursos, sean minerales, sean silvícolas o sean los que usted quiera. Bueno, pues olvidamos que muchas veces el contexto en el que el Estado, como representante del bienestar social, tiene que resolver el problema, es un contexto en el que no hay equilibrio. Y en este sentido, aunque el Estado resuelva el problema de maximizar el bienestar social que obtiene de la gestión del recurso,
probablemente llegue a lo que nosotros consideraríamos que es una explotación demasiado intensiva del recurso. Por ejemplo, piensen en lo que ocurre en países como Ecuador o Venezuela. La tasa de interés que debería utilizar el gobierno es lo que llamamos la tasa de interés social. Esa tasa de interés social es la tasa de descuento del consumo futuro. Es la tasa de descuento del consumo futuro sobre la que hablaremos después. Pero esto es para una economía en equilibrio, una economía que tenga una tasa de ahorro óptima. Ni Venezuela, ni Ecuador, ni la mayoría de los países subdesarrollados tienen una tasa de ahorro óptima. Tienen una tasa de ahorro subóptima, que quiere decir que les gustaría invertir más, ahorrar más e invertir más. Esto implica que la rentabilidad social de la inversión supera la tasa de descuento del consumo. Y esto por un doble problema. Estos países tienen un doble estrangulamiento. El primero es que no ahorran lo que quisieran, probablemente por un sistema fiscal inadecuado, y en segundo lugar, que no tienen las divisas que necesitan para mantener una determinada tasa de crecimiento. Y esto se traduce en dos precios con los cuales el Estado resuelve el problema de asignar recursos. Dos precios que son dos caras de la misma moneda. Uno es el precio de cuenta de la divisa y otro es el precio de cuenta de la inversión. En el momento en que usted los añade, la tasa contable de interés con la que resuelve el problema se dispara por encima de la tasa social de descuento del consumo. Cuanto mayor sea el desequilibrio, mayor será esa diferencia. Y por lo tanto, lo que es fundamental es tener claro que el Estado, como representante de la sociedad y en la búsqueda del mayor bienestar social, va a llevar a cabo una explotación de ese recurso demasiado intensiva con respecto a lo que existiría si el país estuviera en equilibrio. Y vamos a ver una sobreexplotación de los recursos naturales, de la pesca, de los bosques, de los recursos minerales, de lo que usted quiera. ¿Y eso por qué? Porque los dólares son mucho más rentables desde el punto de vista social, de las inversiones que permiten, que lo que su precio refleja. Y en este sentido, lo que nos está diciendo esta transparencia es que no es un problema, la sobreexplotación de los recursos naturales no es un problema de la diferencia entre el interés privado y el interés público. No, no. Incluso aunque usted haya descartado la toma de decisiones por parte del sector privado, seguirá siendo un problema cuando la economía no está en equilibrio y si lo quiere resolver, tendrá que resolver previamente el problema que generó este desequilibrio, que es una tasa de ahorro subóptima. Bueno, vamos entonces con el segundo de los grandes bloques, el de la valoración. Bien, aquí hemos recorrido un camino bastante rápido desde lo que fue un rechazo completo por parte de distintas disciplinas sobre la posibilidad de ponerle un valor económico a los activos ambientales a una aceptación prácticamente total. Fíjense cómo este camino se despejó muchísimo cuando Robert Constanza publicó su artículo pionero en el año 97 sobre el valor de los servicios de los activos naturales para el planeta, aquellos famosos 38 trillones de dólares anuales. Y si ustedes quieren ver un poco la actualización, el año pasado, hace unos meses, Constanza publicó una actualización de aquel valor, ahora ya estamos por los 140 trillones de americanos de dólares, pero lo fundamental es que en los dos artículos Constanza explicaba mejor que nadie por qué tenemos que valorar económicamente, es decir, en unidades monetarias los activos naturales. Y lo que sí vamos analizando es cómo, conforme abandonamos lo que sería la primera, lo que Constanza pretendía, que era lanzar una señal de alarma sobre una gestión no adecuada de los recursos naturales, a una introducción de estos valores en la toma de decisiones sociales a un sector o un segmento en el que las exigencias de rigor son muchísimo más altas, ¿verdad? Usted puede estar hablando de la pérdida ambiental
ocasionada por un derrame de petróleo, pues en términos de cientos de millones de dólares o lo que quiera que sea, simplemente para, bueno, por ejemplo, la pérdida ambiental asociada a la pérdida de una masa forestal, se puede valorarla en varios cientos de millones de dólares, tampoco es una precisión excesiva, si lo que usted busca es justificar una política de prevención de incendios forestales. Con tener una idea de cuánto se pierde, bueno, pues usted puede funcionar. Pero en el caso que les decía antes del petróleo, de un derrame de petróleo, ya no le sirve con un orden o con una serie de más o menos 200 o 250 millones de dólares, si lo que usted tiene que hacer es ir a un juzgado o asesorarle a un juez sobre cuál es la multa que le debe de poner a la empresa que causó el problema. Porque ahí sí tiene que tener usted una precisión exquisita si no quiere eternizarse en litigios sin fin sobre cuál es la cuantía de este... Lo que quiere decir, por tanto, que el proceso de valoración ha ido incrementando y ha ido mejorando en función de cuáles han sido las exigencias cada vez mayores de lo que se pedía a este proceso de valoración. Y quizá un muy buen ejemplo de esto sea una ley recientemente aprobada en la Unión Europea, que es la Ley de Responsabilidad Ambiental. Esta Ley de Responsabilidad Ambiental, como les digo, tenía un objetivo fundamental, que era evitar lo que se denominan casos huérfanos de pérdida ambiental. La posibilidad, por ejemplo, de que una empresa causara un daño ambiental y cuando la administración fuera a pedirle responsabilidades, la empresa se declarara en quiebra. O el daño ambiental apareciera una vez que la empresa había desaparecido. Y estos son los daños huérfanos. Y entonces es la administración la que tiene que hacer frente a esta... Entonces, para evitar esto, la Unión Europea... ¿Cómo? En la anterior a esta. En la siguiente a esta. Sí, esta ley de responsabilidad ambiental. Bueno, para evitar esto, la ley cataloga a las empresas en distintos grupos y aquellas que pueden potencialmente generar un daño ambiental están obligadas a contratar un seguro que cubra cualquier problema que a lo largo de la vida y después de la desaparición de estas empresas pueda surgir. Bueno, y lo que la ley también preveía o prevé es que lo que se trata también es de evitar la pérdida de capital natural en Europa. Con lo cual obliga a que cuando se ha hecho un daño, la empresa de seguros o quien sea responsable del daño, responda de ese daño en las mismas unidades en las que se produjo el daño. O sea, lo que se llama la restauración primaria. Tiene que dejar las cosas como estaban. Y eso es la primera de las... alternativas contempladas por la ley, devolver la naturaleza a su situación original. En algunos casos, sin embargo, esto no es posible. Esto no es posible, pues, por ejemplo, se ha producido un incendio forestal con una virulencia tal que ha sacado la roca madre del suelo y ahí ya no hay forma de volver a plantar el bosque que desapareció. Esto da paso a lo que se denomina entonces la restauración secundaria. Y aquí es donde aparece este nuevo elemento que va a tener un recorrido cada vez más interesante, que es la equivalencia de hábitat. Porque en este caso usted tiene que reponer el capital natural recuperando el mismo valor que lo perdido. Se perdieron 15 hectáreas de bosque, por ejemplo, y eso no se puede recuperar. Bueno, usted está obligado a devolver un número de hectáreas de bosque tal que genere el mismo valor de los servicios que proporcionaba aquella que se perdió. No son 15 hectáreas de bosque, porque el valor de los servicios que proporcionaba ese bosque dependía de muchas cosas. Dependía de dónde estaba, de qué tipo de gente vivía alrededor, de cuál era la pendiente de la ladera en la que se encontraba. En fin, dependía de muchas cosas. Y entonces lo que usted tiene que hacer es devolver una equivalencia del valor de lo perdido. Y esto es lo que se llama equivalencia de hábitat, que ya tiene un recorrido en Estados Unidos más o menos de varios años y que se ha introducido también en la Unión Europea. Se ha introducido incluso con una, ya no con esta única
pretensión, la de devolver el capital natural, sino incluso en ocasiones para permitir determinados permisos que, sin generar un daño irreparable en el medio ambiente, producen una pérdida de activos ambientales que la administración quiere recuperar. Por ejemplo, un municipio quiere trazar una carretera que de alguna forma entra en un manglar y hace perder una serie de hectáreas de manglar, pero no hace desaparecer el manglar. Luego la administración considera que eso es asumible, pero quiere que ese valor que se ha perdido se recupere. Entonces, da el permiso al ayuntamiento si repone un número de hectáreas de manglar cuyo valor sea equivalente al que se perdió. Y esto es lo que ha generado la existencia de bancos de hábitat, es decir, de inversores privados que se dedican a recuperar manglares, a reforestar, a recuperar humedales o lo que quiera que sea, que pide a la administración que se lo certifiquen, y cuando llega el momento le vende estos certificados al inversor que necesitaba ese permiso para poder seguir adelante con las inversiones, sea construir una carretera o ampliar una urbanización. Estos son los denominados bancos de hábitat. Bueno, en cualquier caso, lo que esto nos está poniendo en manifiesto es que se hace necesario valorar los servicios desde un punto de vista que nos permitan esta equivalencia de hábitat. Bien, y uno de los problemas que nos encontramos aquí es el que hay ocasiones en las cuales no somos capaces de encontrar un valor económico para determinados servicios. Y el caso más obvio es el de la diversidad biológica. No estamos seguros, más bien estamos convencidos de que no hemos sido capaces de darle un valor económico a los servicios que prestan determinados ecosistemas en términos de la diversidad biológica que acogen en su seno. Por eso aquí la política, ustedes habrán comprobado muchas veces, es la política del no net loss. Es una política que han adoptado algunas empresas, por ejemplo, que buscan mantener su imagen de marca. Empresas, por ejemplo, que madereras, o sobre todo empresas mineras. Empresas mineras que, para abrir determinadas minas, van a acabar con entornos naturales que generan o que acogen una diversidad biológica relevante. Entonces, lo que estas empresas hacen es garantizarle a la administración pública que, si bien esa biodiversidad se va a perder, ellos van a llevar a cabo una actuación que va a reponer en otro sitio la diversidad que se perdió. Por eso se habla de la no net loss, es decir, que no hay una pérdida neta. Lo que se pierde en un sitio, se gana en otro. Entren ustedes en las páginas de estas empresas, algunas de ellas canadienses, por ejemplo, y vean que hay algunos problemas que son muy, muy evidentes, pero que básicamente tienen que ver con el hecho de que existen dos dificultades no baladíes en este contexto. Tiene que ver sobre todo con el sitio donde se recupera la diversidad biológica. Lo que te va a decir esta empresa es que lo que ellos hacen es impedir que se pierda en otro sitio. O sea, no es que yo no le voy a devolver diversidad biológica porque eso no se crea, ¿verdad? Eso no se produce, pero sí le voy a impedir que se pierda. Luego yo identifico un sitio donde se estaba perdiendo. Por ejemplo, un sitio que se estaba deforestando, un bosque tropical primario que se estaba deforestando. Entonces, tomo medidas para frenar esa deforestación y la consolido. Entonces digo, mire, lo que yo estoy haciendo aquí es preservarle una diversidad biológica del tamaño de la que acabo de destruir en este otro sitio. O sea, vaya lo uno por lo otro. Entonces, ¿cuál es el primer problema? El primer problema es con qué escenario de referencia estoy yo construyendo mi alternativa. Es decir, ¿a qué velocidad se estaba deforestando el terreno que se estaba deforestando, ¿verdad? ¿Cómo he construido yo ese escenario? Básicamente porque habrá una invasión de colonos que están transformando el bosque tropical en terrenos de cultivo, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver primero a qué velocidad hubieran aparecido estos colonos. Y el segundo problema que tengo que tratar de controlar es el de
Bueno, si yo freno la entrada de estos colonos en este terreno, y digo de esta forma lo preservo, ¿verdad? ¿Qué van a hacer esos colonos? Porque con toda probabilidad se va a producir un efecto de desplazamiento. Se van a ir a otro sitio sobre el que yo no estoy actuando y van a hacer que la biodiversidad se pierda en este otro sitio. Pero en cualquier caso, no es esto lo que me interesa, sino que... el problema de la pérdida de diversidad biológica es un problema que tenemos dificultades en abordar por el hecho de que desconocemos algunos elementos clave que fundamentalmente lo que nos hacen es impedirnos comparar dos escenarios diferentes que son aquellos que dan sentido a la valoración. Si usted quiere valorar, y en la presentación anterior el profesor Mitchell lo señalaba claramente, si usted quiere valorar cuál es la contribución de una variable a una determinada evolución de las cosas, usted tiene que ser capaz de comparar cómo serían las cosas con y sin esa variable, ¿verdad? Entonces, deberíamos ser capaces de comparar cuál sería la situación de nuestro planeta con y sin determinada diversidad biológica, como hizo, por ejemplo, el informe Stern cuando valoró las pérdidas del cambio climático. Fue comparar una situación con y sin cambio climático en 2050. Bueno, pero la pregunta sobre la que reposa todo el ejercicio es, bueno, ¿cómo serían las cosas en este planeta si perdiéramos un 20% de la diversidad biológica que hay? Y hasta donde yo sé, nadie es capaz de responderlo. Luego, si no somos capaces de responder a esa pregunta, ¿cómo vamos a saber cuánto vale lo que ese 20% de diversidad biológica aporta? No quiere decir que no aporte nada, por supuesto que aporta. Simplemente lo que quiere decir es que no sabemos cuánto aporta. Porque es que no sabemos cómo serían las cosas con un 20, con un 18, con un 35% menos de diversidad de biológica. Y esto es lo que lleva a lo de no tenerlos. Bueno, y entonces ahora entremos en donde sí somos capaces de adelantar. Es el caso de muchos de los activos de los servicios de los activos naturales. Y aquí es donde de nuevo las relaciones entre la economía ambiental y la microeconomía van a ser muy estrechas. Nosotros valoramos los servicios de los activos naturales en función del bienestar que proporcionan sobre las personas. Entonces se trata de identificar qué papel juegan estos servicios de los activos naturales en las funciones de utilidad de las personas. Bueno, me parece que me salta uno. Ah, sí. Pero el primer problema que tenemos es un problema obvio. Nosotros abordamos el estudio de la microeconomía como el estudio de aquella disciplina que nos ayuda en el problema de la asignación de recursos. Lo que buscamos es una asignación eficiente de recursos, y para ello la microeconomía nos explica cómo funciona un sistema cuyas señales son los precios. Y entonces lo que hacemos en microeconomía es estudiar cómo se forman estos precios, analizando los dos elementos que se encuentran detrás de la demanda, por un lado, toda la racionalidad del consumidor, y la oferta, por otro, toda la optimización de las empresas. Y luego, en determinados contextos, fundamentalmente en una economía competitiva, los ponemos juntos y vemos cómo se determinan estos precios, y a partir de allí se resuelven todos los problemas asociados con la microeconomía. Bien, hasta aquí muy bien. Sabemos también que no, los mercados no son completos, los mercados tienen fallos, algunos de estos tienen que ver precisamente con la ausencia de mercados, y ese es el contexto en el que nos movemos con la economía ambiental. Pero antes de intentar introducir estos activos que no tienen mercado en el mundo del mercado, hagámonos una pregunta previa sobre hasta dónde estamos dispuestos a que sea el mercado el que nos resuelva el problema de la asignación de recursos a través de los precios. Porque resulta que nuestra sociedad ha eliminado distintos conjuntos de bienes y servicios de esta lógica de asignación. Es decir, ha rechazado que sea el mercado quien nos decida
con respecto a la asignación de determinados bienes y servicios. Hemos, básicamente como sociedad, hemos decidido que el mercado está muy bien para asignarnos lo que denominamos mercancías. Es decir, bienes y servicios que tienen un valor de uso instrumental y son reproducibles e intercambiables por dinero. Y eso nos parece perfecto. Pero cuando abandonamos el mundo de las mercancías y nos movemos al mundo de los valores superiores, ahí decimos no. Aquí no es el mercado quien tiene que decidir cuántos se producen, cómo se producen y cómo se distribuyen, sino que tiene que ser la sociedad. Bueno, un pequeño paréntesis que nos lleva a donde nos dejó el profesor Mitchell, unos pocos años antes de John Stuart Mill. Vámonos a Jeremy Bentham. Jeremy Bentham es el padre del utilitarismo, y el utilitarismo es el corazón de la microeconomía. Jeremy Bentham no era economista, pero con independencia de si fue muy acertada o no la selección de la utilidad como variable fundamental a la hora de legitimar las normas sociales, lo que sí vale la pena recordar es que precisamente el problema que se planteaba Bentham era este: ¿cómo determina una sociedad qué es legítimo y qué no lo es con respecto a sus normas de convivencia? Y era su discusión con los revolucionarios franceses, que en cualquier caso le hicieron ciudadano honorario de la recién creada República, por su rechazo al derecho natural como mecanismo de legitimación de las normas sociales. No, es la sociedad la que tiene que construir sus propias normas. No hay nada etéreo por ahí fuera que tiene que venir el Espíritu Santo para iluminarnos sobre qué es, que se llame derecho natural o como quiera usted llamarlo, ¿verdad? La sociedad crea sus propias normas, y todo lo que hace Bentham es estudiar cómo crear normas legítimas y eficientes. Y una cosa interesante, y con esto termino el pequeño paréntesis, que de la que hablaremos a continuación. Bentham ponía la utilidad como elemento central de su discurso, ¿verdad? Y eso nos ha creado todos los problemas que nos ha creado a los economistas como realmente reduccionistas, ¿verdad? Con una racionalidad teleológica, muy, muy reduccionista. Pero si bien creía que la utilidad era medible, lo que en los libros de economía denominamos cardinalmente medible, y es más, especificaba cuáles eran las 7 u 8 propiedades que tenía la utilidad para saber cuánto medían. Y recuerden que Edgebor siempre soñó en la existencia de un hedonímetro que pudiera medir la cantidad de felicidad que había en cada alternativa, ¿verdad? Bueno, si bien Bentham creyó que la utilidad era cardinalmente medible, descartó que se pudiera medir en dinero. Y lo descartó por una razón que tardaría bastantes decenios en aparecer en economía, porque él se dio cuenta de lo que denominamos el principio del decrecimiento de la utilidad marginal del dinero. Él se dio cuenta que cuanto mayor cantidad de dinero tiene una persona, menor es la utilidad marginal que le genera, que le supone tener una unidad más. Y por eso lo descartó, y por eso se quedó con los útiles. Bueno, cerramos esta pequeña excursión. Pero lo fundamental es que la sociedad se niega a que determinados bienes y servicios sean asignados en función de lo que un mercado diga a través del sistema de precios. Hay algunos que son clarísimos, como por ejemplo la educación. La educación es un bien económico como cualquier otro, pero que en términos generales nuestras sociedades no dejan que sea el mercado quien decide cuánta se produce, de qué forma y quién se la lleva, sino que normalmente aquí hay una intervención pública. Pero piensen entonces en otros bienes que tienen que ver con otro de los temas de este simposio, y que desde el punto de vista de lo que sería la estricta racionalidad microeconómica no se entiende muy bien por qué nuestra sociedad no permite que se reasignen a través de un sistema de mercado. Por ejemplo, la sangre. ¿La sangre es necesaria para las transfusiones? No sé en Colombia, pero en mi país está prohibido la venta de sangre. Usted no puede vender sangre.
Usted la puede donar y no hay el menor problema en que usted la done, pero usted no la puede vender, como tampoco puede vender uno de sus riñones. Fíjese, si simplemente nosotros estudiáramos microeconomía, diríamos, pero bueno, ¿cómo es esto posible? Si hay dos partes que se benefician mutuamente de una transacción voluntariamente aceptada, ¿por qué se lo prohibimos? Bueno, se lo prohibimos porque como sociedad consideramos que hay cosas que no se deben de hacer y que hay bienes que no se deben de transar en un mercado, como pueden ser aquellos que forman parte de nuestro patrimonio, de nuestro patrimonio cultural, por ejemplo, o aquellos otros como la sangre o los órganos que decimos, no, mire usted, pues lo que quiera, pero la sociedad no acepta este tipo de transacciones. Digo esto porque no en el caso de la sangre, pero sí es el caso de que muchos activos ambientales tienen este componente, de formar parte de un patrimonio, de algo que la sociedad ha hecho suyo y que por lo tanto valora su conservación. Y en este sentido preguntarse por el precio o permitir que sea el mercado quien decida cómo se gestionan y cómo se producen o dejan de producir estos bienes no tiene mucho sentido. Darán clases, arreglarán automóviles, asesorarán sobre la declaración de la renta o harán trabajos de investigación, lo que usted quiera. Hacemos una enorme cantidad de cosas y esas cosas se nos pagan. Esas cosas se nos pagan. Nosotros contribuimos al bienestar de aquel quien nos paga y nos paga de acuerdo a lo que él cree que nuestra contribución vale. Y esto a nadie nos escandaliza. Que a mí se me pague por dar clases no escandaliza a nadie, ¿verdad? Yo también hago cosas por las que no se me paga, pero por las que se me podría pagar porque todo el mundo sabe lo que valen. Por ejemplo, cuando ayudo a mis hijos a hacer los deberes. ¿Sí? Bueno, podría contratar a un profesor particular y más o menos sé lo que eso vale. Luego, en nuestro sano juicio jamás nos plantearíamos cuánto vale una persona. Pero lo que esa persona hace, claro que sí. Bueno, pues con la naturaleza lo mismo. Vamos a tratar de valorar lo que la naturaleza hace, los servicios que nos proporciona. El que luego valore usted el activo en sí dependerá de qué consideración le ha dado a ese activo. Y eso ya no depende de la microeconomía, eso depende de la sociedad. Si la sociedad lo quiere preservar, en qué condiciones lo quiere preservar, hasta dónde lo quiere preservar, o considera que se puede prescindir de él. Pero en cualquier caso, los límites ya los marca la sociedad. Es ella quien nos dice, y de estas cosas, usted me valora los servicios que proporcionan, pero no lo vamos a tocar. ¿Verdad? No lo vamos a tocar. Ahora, a la hora, por ejemplo, de saber cómo gestionamos el activo, es una información relevante. El saber cuánto vale, en términos monetarios del bienestar de las personas, lo que este... Pues este sería el primer paso. Junto a este problema, que básicamente no es un problema microeconómico, sino que es un problema ético, de normas sociales, sí que vamos a encontrar problemas que ya sí aparecen en los libros de texto de microeconomía y que, sin embargo, van a volver a caer otra vez en lo mismo. Hemos dicho que vamos a tratar de medir cómo repercute el servicio que nos presenta un activo natural sobre el bienestar de una persona cualquiera. Bueno, ¿cómo vamos a medir ese bienestar? El profesor Mitchell mencionaba hace un momento, podemos fijarnos en el excedente del consumidor, pero precisamente por aquello que ya Bentham había observado en su día, esto no nos sirve. Esto no nos sirve porque hay un efecto renta que lo que hace es que nos cambia la utilidad marginal del dinero. Y por eso nosotros abandonamos como una buena medida del bienestar el excedente del consumidor y nos acercamos a algunas de las que se denominan las medidas higgsianas del cambio en el bienestar. St. John Higgs, economista inglés de los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos la variación compensatoria y la variación equivalente que todos ustedes habrán estudiado en los libros de microeconomía a partir de las curvas de indiferencia y dónde trazan las paralelas y dónde dejan de trazarlas. Y esto está muy bien. Y esto está muy bien porque estas dos sí que, al eliminar el efecto renta, nos mantienen constante la utilidad marginal del dinero. En un caso la original y en el otro la final. Todo esto está muy bien hasta que se descubre que la evidencia empírica muestra que aunque la teoría dice que deberían de ser muy parecidas, y de hecho Willis tiene un artículo en el que te dice en cuanto que son
10-12% deberían de diferir, resulta que no, que difieren en órdenes de magnitud. O sea que la diferencia entre las dos medidas es de varios órdenes de magnitud. Entonces dice, oiga, aquí sí tengo yo un problema, porque ¿cuál escojo? ¿Cuál escojo para saber cómo ha sido el cambio de bienestar? ¿Escojo una que a lo mejor me da un valor de una pérdida de bienestar de 10 o escojo la otra que me da una pérdida de bienestar de 100? Porque lo que sí parece claro es que la decisión final va a depender de cuál escoja yo en muchos casos. ¿Y cuál es el criterio que yo tengo para escoger una u otra? Bueno, como saben ustedes mejor que yo, hay dos explicaciones posibles a este problema. Una, la de Michael Hahnemann de Berkeley, que les dice, bueno, la explicación es la elasticidad, la doble elasticidad de sustitución que tenemos que tener cuando hablamos de bienes públicos que no tienen sustitutos privados, ¿verdad? Pero fíjense en esta otra, la del premio Nobel de Economía Kahneman, que lo que nos dice es que la microeconomía formula mal su problema. Formula el problema de los cambios de bienestar de una persona en función de una función de utilidad que depende, el nivel de utilidad depende de las cantidades de los bienes que existen dentro de esa función. Y eso, dice Kahneman, eso es erróneo. Porque lo que hace la persona es comparar eso con un determinado umbral, con un umbral de referencia. Y lo que analiza la persona son cambios con respecto a ese umbral. De tal forma que valora normalmente aquellas mejoras en el umbral, pero castiga sustancialmente la pérdida de ese umbral. Por eso las curvas de indiferencia tienen esquinas, no son continuas en la teoría de Kahneman. Bueno, si esto es cierto, entonces lo que ocurre es que el elemento relevante es ese umbral de referencia, para que usted valore las cosas de una forma o de otra. Y lo que estas dos medidas lo que nos están diciendo es que cada una de ellas incorpora un umbral de referencia distinto que tiene que ver con los derechos con respecto al medio ambiente. De tal forma que en un caso usted acepta que tiene derecho a que el medio ambiente quede como está y en el otro usted acepta que no tiene ese derecho. Y en ese caso la valoración va a ser mucho menor que en el primero. Por ejemplo, un ejemplo muy elemental. Alguien le dice que quiere construir una estación de esquí alpino en un entorno que usted valora mucho porque es un entorno natural no intervenido. Y una estación de esquí alpino va a suponer una agresión sustancial en este entorno. Entonces queremos saber cuál es la pérdida de bienestar que va a recibir la sociedad si se construyera la estación. Entonces podemos utilizar las dos medidas que nos proporcionaría Higgs. La primera es preguntarle a usted cuánto pagaría por evitar que se construyera la estación de esquí. Y usted valora lo que vale para usted las cosas como están y nos dice cuánto pagaría. Esta sería la variación compensatoria. Pero yo le puedo preguntar también, ¿cuánto le tendríamos que compensar a usted, me equivoco, para que nos permitiera construir la estación de esquí? Y usted dice, bueno, voy a perder tanto, pues esto. Fíjense, las dos tendrían que ser muy parecidas, pero no son en absoluto parecidas porque usted ha cambiado la situación de referencia en términos de los derechos que tenemos cada uno. Si usted aceptó la primera pregunta, ¿cuánto pagaría usted por evitarlo? Si usted aceptó ese planteamiento, usted está aceptando que no tiene derecho a que las cosas sigan como están. Y si quiere que sigan como están, tiene que pagarlo, porque no tenía derecho. Luego su nivel de referencia no incluía ese derecho. Mientras que si yo le pregunto a usted cuánto exigiría para permitirnos construir la estación de esquí y usted acepta el planteamiento, está aceptando que usted tiene derecho a que las cosas se queden como están. Y que si yo quiero cambiarlas, le tengo que compensar a usted. Luego su umbral de referencia sí implica el status quo. Y por eso las dos van a tener... Bueno, finalmente, usted como economista, ¿cuál de las dos acepta? ¿Cuál de las dos adopta para valorar lo que está ocurriendo? Pues usted no lo puede resolver como economista. Tiene que ser la sociedad la que le diga, ¿tenemos o no tenemos derecho a que las cosas sigan como están? Eso no es un problema económico, es un problema de normativa social. Entonces, lo que sí podemos hacer los economistas es, cuando usted me aclare eso, yo ya le digo entonces qué preguntaréis. Pero mientras tanto, usted primero me tiene que aclarar
Lo que quiere decir, por tanto, que no es un problema estrictamente económico, pero que fundamentalmente cualquier continuidad deriva del mismo. Y miren este caso de aquí. Si ustedes están familiarizados con la economía ambiental y con la valoración dentro de la economía ambiental, se habrán dado cuenta que uno de los métodos más utilizados en economía ambiental para descubrir estos valores, y para mí el más peligroso de todos, es el denominado de valoración contingente, que consiste en recrear un mercado para que la persona se posicione al respecto. Y una de las sugerencias que se ha hecho con respecto al método de valoración contingente, que lo hicieron dos premios Nobel de Economía, Arrow y Solow, en el llamado Blue Ribbon Panel, a raíz del accidente de Exxon Valdez, fue utilizar para esta pregunta de cuánto valoraría usted lo que se denomina el formato referéndum. Plantearle a la persona una alternativa completa y preguntarle si votaría sí o no. Mientras que la otra alternativa es preguntarle cuánto pagaría usted por lo que le estoy ofreciendo o para evitar el daño que le estoy planteando. Bueno, en los dos casos el planteamiento es totalmente distinto y las respuestas es muy probable que también nos lleven a situaciones distintas. Si yo le pregunto a usted cuánto pagaría por evitar, por ejemplo, el ruido de los aviones en las cercanías de su vivienda y usted me da una respuesta, usted está simplemente comprando un bien que es tranquilidad en un mercado que yo le he planteado. Pero si yo le planteo que podríamos subir los impuestos a los bienes inmuebles o a las plusvalías del barrio que está afectado por el ruido del aeropuerto en tanto por ciento y el ruido desaparecería porque desviaríamos los aviones por otras rutas de aproximación, y le pregunto si usted votaría sí o no, yo ya le estoy planteando un contexto en el que usted está frente a un referéndum cualquiera. Pero cuando usted está votando en un referéndum, su planteamiento que se hace es totalmente distinto. Usted vota como ciudadano, no vota como consumidor, porque el referéndum es para todos. Entonces lo que usted está proyectando en su respuesta no es lo que a mí me importa el que mi casa tenga o no tenga ruido, sino para todo el barrio, porque ese referéndum nos va a cubrir a todos y no voy a ser yo el único que pague, vamos a pagarlo todos. En ese sentido, las respuestas que damos las personas como consumidores y como ciudadanos son muy distintas. ¿Por qué? Porque lo que estamos descubriendo también es diferente. Luego, una cosa tan tonta como si en un método de valoración contingente deberíamos utilizar un formato, digamos, subasta o un formato referéndum, incluye concepciones diferentes sobre lo que estamos buscando. Bueno, esta simplemente, como voy un poco corto de tiempo, esta es simplemente una transparencia para señalarles que la valoración ha ido encontrando nichos en los cuales tiene un papel cada vez más relevante para ayudar en la toma de decisiones. Por ejemplo, todos los cálculos del Banco Mundial sobre el capital natural de los distintos países, su riqueza total, y sobre todo sobre su tasa de ahorro real, lo que llaman genuine savings rate, pues es una ayuda realmente importante para el tomador de decisiones sobre si es sostenible o no lo que se está haciendo. Y en ese sentido es francamente interesante ver cómo el Banco Mundial empieza a valorar ya el capital natural de los distintos países, qué elementos introduce dentro del capital natural y cómo los valora. El ahorro genuino le va a decir que cuando el ahorro genuino es negativo, las cosas no son sostenibles, por supuesto, porque lo que hace es añadir a la depreciación del capital construido la depreciación del capital humano y la depreciación del capital natural, y si eso resulta negativo, quiere decir que usted está consumiendo por encima de sus rentas fixianas y eso no es sostenible. Cuando el ahorro genuino es positivo, no quiere decir que sea sostenible. No quiere decir que sea sostenible porque falta ver si los distintos tipos de capital se están compensando de una forma aceptable o no, o si usted está erosionando el capital natural crítico. Un par de comentarios sobre el tercero de los,
de los pilares de la economía ambiental, que son las medidas para resolver los problemas ambientales. Aquí básicamente nos vamos a centrar en lo que denominamos los instrumentos económicos, es decir, aquellas medidas que toma la administración que cargan la toma de decisiones a través del sistema de precios. O sea, una norma que le prohíba construir en un determinado emplazamiento es una norma que reduce su conjunto de elección. Una norma que le prohíba la utilización de plomo en las gasolinas es una norma que le reduce su conjunto de elección. Usted hará lo que quiera, pero no puede utilizar gasolina con plomo. Los instrumentos económicos, por el contrario, dejan que usted haga lo que venía haciendo, si es lo que usted quiere, pero le cargan un precio por ello, ¿verdad? O sea, si usted quiere contaminar, contamina, pero me paga. Son los impuestos ambientales, las tasas, las tarifas, todo este tipo de cosas. Y también los mercados, que son los que hoy por hoy tienen más recorrido, estos dos instrumentos ambientales, porque son los que garantizan la eficiencia. Por eso la OCDE lo que nos dice es la norma debería estar para garantizar aquellos derechos inalienables, ¿verdad? Y esos simplemente no se permite que nadie, ni pagando ni sin pagar, se los ponga en peligro, por ejemplo, el derecho a la salud, pero a partir de allí usted decida si quiere contaminar y pagar o quiere dejar de contaminar. Para eso están la fiscalidad y los mercados. Bueno, estos nos han dado bastante trabajo en el buen sentido de la palabra y se ha avanzado muchísimo en lo que serían las reformas fiscales verdes, reformas fiscales ambientales. Yo me fijaría en dos casos. Primero, toda la problemática asociada a lo que se ha denominado el doble dividendo de los impuestos ambientales, que es un argumento que nos dice que los impuestos ambientales tienen dos beneficios y no uno. Primero, que corrigen una distorsión asociada a un fallo del mercado, la inexistencia de una penalización por contaminar. Y el segundo es que no solo no son distorsionadores, porque lo que hacen es corregir una distorsión previa, sino que además ayudan a resolver distorsiones ya existentes en el sistema fiscal. Los impuestos distorsionan, rompen la regla de equimarginalidad. Y lo que nos dice el doble dividendo es que cuando usted recauda vía impuestos ambientales, usted puede reducir otros impuestos que distorsionaban la economía y, por tanto, mejorar la eficiencia del resto de la economía. Y ese es un campo de estudio francamente prometedor, aunque es más complejo de lo que a primera vista parece, porque al usted modificar las distintas cargas impositivas, está modificando también la actividad económica y eso tiene efectos sobre la... Y fíjense en este otro que es muy interesante. Cuando buscamos resolver un problema ambiental, decimos, bueno, pues que el decisor que va a degradar el medio ambiente tenga en cuenta el daño que hace a la hora de tomar la decisión para ver si realmente le compensa o no. Cuando usted compra un billete para ir al cine, bueno, pues usted sabrá si le compensa o no, pero usted lo tiene que pagar. Entonces, decide en función de si le compensa o no. Bueno, pues con respecto al daño ambiental haríamos lo mismo. Le pondríamos un impuesto, una tasa, lo que quiera que fuera, en función del daño que usted hace. Pero fíjense que aquí tenemos un problema de eficiencia y de incentivos. Si usted aparca su coche en un sitio en el que está prohibido, usted recibe una multa. Nosotros podríamos fijar esa multa en función del perjuicio que usted ha causado a todos los demás. Y ese es el valor de la multa, el valor de la contaminación, por ejemplo. Pero fíjese que ese valor de la multa es el mismo para usted que para la persona más rica de Colombia. O sea, la multa no le va a discriminar a usted, o por ejemplo a su padre, que tendrá probablemente un poder adquisitivo mucho mayor que el de usted, ¿verdad? Porque simplemente se está fijando en el daño que hace. Pero claro, a usted eso le puede arreglar la semana, ¿verdad? Le puede haber fastidiado la semana. Pero es muy probable que a mucha gente no le dé exactamente igual pagar esa multa. Porque la pérdida de utilidad depende de la cantidad de renta que usted tenía previamente. Entonces, ustedes observan que hay algunos países escandinavos que ya ponen las multas en función de su renta. O sea, cuando usted comete una infracción con su vehículo, aparcando o excediendo la velocidad o haciendo cualquier... no va a recibir una multa estándar, no. Va a recibir una multa que está en función de cuánto gana usted, de cuál es su renta.
Y esto realmente hace mucho más eficaz la lucha contra este tipo de delitos. Porque ¿cuántas veces han escuchado ustedes esta afirmación de que, bueno, a las empresas qué más les da? Si les sale casi gratis contaminar. Contaminan y pagan y ya está. Bueno, eso será cierto para algunas, no será tan cierto para otras. Pero introducir una sanción que en lugar de estar en función del daño, estuviera en función de la utilidad perdida que resulta de la sanción, probablemente sería mucho más eficiente que dejar las cosas como están. Y bueno, aquí no es gran cosa lo que puedo decir, ustedes esto lo conocen mejor que yo, pero bueno, simplemente apoyar la idea de que los mercados, tenemos mucho que aprender de ellos, de cómo nos están generando un sistema de precios curioso, pero que realmente están aquí para quedarse y ofrecen unas perspectivas muy, muy valiosas. Aquí les dejo una referencia y estas serían mis conclusiones. Profesor, cuando usted habla de la retribución que tiene, digamos, una empresa que quiere intervenir cierto recurso natural, digamos que esa retribución se puede hacer en términos monetarios, ¿sí? Pero entonces mi pregunta se basa en cómo puede llegar a uno a calcular la retribución en el término de explotación minera, si un metro de suelo tarda millones de años en formarse. Entonces, ¿cómo llega una empresa a cambiar eso solo a términos monetarios y no, digamos, ambientales? Sería mi pregunta. Sí, probablemente no me haya explicado bien. La empresa minera va a hacer un daño que probablemente sea irreparable. O sea, usted no lo va a reparar. Tenemos, la normativa exige que la empresa minera deje las cosas como estaban, pero en muchas ocasiones eso es imposible. Y en el caso de la diversidad biológica está clarísimo que ese daño es irreparable. Luego, lo que la empresa minera hace, o a veces se le exige que haga, es compensar esa pérdida con una ganancia equivalente en otro sitio. Por ejemplo, una empresa minera en Madagascar, que es el caso que tengo yo más cercano, va a deforestar una determinada zona costera del país para extraer mineral. Y eso contiene una diversidad biológica importante. ¿Qué hace? Primero dicen cuánta diversidad biológica hay ahí. Desde el punto de vista ecológico, alguien tendrá que decirnoslo. Y luego se fijan en algún otro sitio de Madagascar donde se esté perdiendo diversidad biológica. Y entonces lo que le dicen es, vamos a frenar esa pérdida. Hasta el punto de que la pérdida que hemos evitado sea igual a la que hemos generado en el sitio donde... Y entonces... yo le garantizo la no net loss, o la administración se lo exige. Pero luego sí es cierto que una parte fundamental de la solución de los problemas ambientales aparecerá cuando las propias empresas incorporen. Y es hasta qué punto la opinión pública presiona para que eso... Fíjense una cosa tan elemental como la siguiente. Una empresa utiliza una serie de insumos muy variada para producir lo que coloca en el mercado. Utiliza capital, energía, lo que usted quiera. Y paga por ello. Y paga por ello porque esa es su estructura de costes. Pero también utiliza naturaleza. Utiliza aire, devuelve un aire más contaminado, utiliza agua, devuelve un agua más contaminada, cambia los usos del suelo, hace perder valores ambientales. Entonces, uno se podía preguntar, si tuviera que pagar la naturaleza que ha utilizado, ¿cuánto tendría que pagar? Bueno, a ustedes les puede parecer una pregunta utópica, pero hay una empresa que se lo ha hecho y la ha respondido. Entren ustedes en la página de Puma, una empresa de calzado deportivo y de camisetas deportivas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Puma tiene un cálculo de cuánta naturaleza utiliza
a lo largo de todo su ciclo de vida, no solo vendiendo zapatillas, sino desde que transforma un determinado terreno para que las vacas puedan pastar allí y de allí se saque el cuero que utilizan para las zapatillas. Bueno, pues sigue todos esos 5 escalones en ese análisis de ciclo de vida y va computando, y se lo explica, y le va computando cuánta naturaleza está utilizando y cuánto vale con ayuda de los métodos que hemos visto aquí. Y le termina diciendo que Puma está consumiendo naturaleza por valor de 148 millones de euros anuales. No los paga, ¿sí? Pero bueno, no deja de ser un paso adelante, ¿no? No deja de ser. ¿Y con qué interés hace Puma esto? ¿Qué interés puede tener Puma en decirnos que está gastando o deteriorando naturaleza por valor de 140 millones de dólares? Pues posicionarse en un mercado. Claramente, posicionarse en un mercado. Obligar a que las demás hagan lo mismo para ver quién sale mejor parado. Y esto tiene que responder a una presión social. Agradecemos al profesor Asqueta por su intervención e invitamos a todos los asistentes a tomar la hora libre de almuerzo. Igualmente los invitamos a reclamar sus documentos de identidad afuera.